Hola, hoy les voy a enseñar cómo realizar un cobro con tarjeta. Para eso vamos a ingresar a nuestra terminal y vamos a meterle nuestro NIP o nuestro PIN. Yo ya se lo he puesto, entonces lo que vamos a hacer es presionar verde. Ahí nos vamos a ir a la opción número 2, que es el pago o retiro con tarjeta, y vamos a presionar la tecla verde. Ahí está sombreado el número 1, que es pago con tarjeta, entonces ahí le vamos a dar verde. Y aquí vamos a suponer que hemos hecho una venta de 53 pesos y es lo que le vamos a cobrar a nuestro cliente. Entonces vamos a poner 53, pero tenemos que aumentarle dos ceros para que este sea 53 pesos. Si no, le metes los dos ceros, van a ser 53 centavos y tu cobro va a estar mal. Entonces, ya teniendo nuestra cantidad, vamos a presionar verde. Ahí nos dice que insertemos nuestra tarjeta, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ahí está ya la tarjeta insertada. Y vamos a esperar a que se haga el cobro. Aquí te van a salir dos tickets. Uno es para ti. Lindo. Aquí nos dice que cortemos el papel. Este papel que sale, el primero es para nuestro cliente. Aquí dice cliente. Y el segundo se queda como comprobante para nosotros. De esta forma, nosotros vamos a poder justificar que hemos vendido, que no tenemos ese dinero y que hemos vendido con tarjeta. Aquí le vamos a sacar la tarjeta y vamos a presionar verde. Eso es lo que se hace con el cobro de tarjeta. Recuerda regresarle a tu cliente su comprobante con su tarjeta. Comprobante con su tarjeta. Y tú guardar perfectamente lo que es tu voucher para que puedas comprobar esos 53 pesos. De lo contrario, no vas a poder comprobarlo y tendrías que pagarlo. Y eso es todo en el cobro con tarjeta.